vamos a ir a la zona de la Laguna Negra, son 15 minutos. Ahí tienes, abajo es como se prende. Ah, la formación es, ¿cómo se llaman esos cosos? Pan de indio. Pan de indio, sí, son hongos. Si quieres morderlo, no tiene sabor prácticamente. ¿Lo puedo morder? Sí, sí. No es veneno. Nada. No tiene sabor a nada. A nada. Bueno, lo vamos a hacer. Las características de los notofagus es que no tienen raíces en profundidad. Las raíces son superficiales. Por eso es que cuando el árbol desarrolla una copa importante, está en la ladera de una montaña, los fuertes vientos suelen tirarlo. Los tiran. ¿Eh? Claro. El pan de raíz enterito. Un farolito chino. Los vamos a ver ahora. Bien verdes cuando este está seco, por eso tomó ese color. Pero cuando no son verdes, ¿ves? Ahí arriba, ¿ves? Ah, claro. Por eso llaman farolitos chinos. Claro, sí. Son como bolas. Se forman. No. Eso era lo que yo pregunté en Torwin y nadie sabía. También parasitan al árbol. Toman la savia del árbol. Pero ¡ay! ¿Viste? Pero no es el colilargo. Es un pez. Bueno, hay una época del año, entonces, ahí, cada tanto se produce. O sea, la última, para que te digas, me acuerdo clarito que yo estaba en el 3. 2 años seguidos. Hay una floración especial de la lenga que genera una superpoblación de roedores, de esos que viste ahí. Claro. Pero son millones de roedores. Los ves en fila en la ruta. Y la última grande que hubo fue en el año 95. Sí. Impresionante la cantidad. Y los roedores que esos iban al agua y se los comían las truchas. Vos abrías una trucha y tenía un ratoncito entero. Ay, mirá, qué raro. En la panza. Y la barba de viejo que era, es un... Es un líquen también que prolifera en lugares donde no hay polución, donde el aire es muy limpio. ¿Eh? Todos los troncos. Todo esos lleno. No parasitan al árbol. Estamos con Sami en el final de la ruta 3, hay que caminar un poquito más. Vamos a la Bahía La Patalla. Bahía La Patalla. Es la penúltima bahía antes del límite con Chile. Este hombre sabe. Ah. Esta es la Bahía La Patalla, la que se ve ahí con ese lomo. Sí. La isla redonda. La Patalla.